Ese día se dio a conocer el promedio de precios de la canasta básica para el primer mes del 2021. El costo total mensual de la canasta básica alimentaria para enero del 2021 nos ha dado un dato de 2,984 quetzales con 73 centavos y el costo total mensual de la canasta alimentaria, haciendo la fórmula que antes les he comentado, nos da un costo de 6,891.55 quetzales. Las variaciones que nosotros podemos observar, recordarán, ahora sí ya podemos de nuevo hacer comparaciones con el mes anterior, pues nos da que la canasta básica alimentaria tuvo una leve disminución, casi mínima, de 4 quetzales con 65 centavos, y la canasta ampliada nos da una variación también a la baja de 10 quetzales con 74 centavos. Para establecer los precios, se estudiaron 279 gastos básicos. 34 tienen que ver con alimentación. 16 productos presentaron alza, tales como la hierbabuena, la papa, el ejote, el rábano, los elotes, la lechuga, así como la gasolina regular superior y el diésel. Y 18 productos mostraron una baja de costo, tal es el caso de la cebolla, el pepino, la yuca, el aguacate, la sal, el frijol, las manzanas y los chiles pimientos. El Instituto Nacional de Estadística asegura que el ritmo inflacionario a diciembre del año pasado fue de 4.82% y para enero de este año es de 5.24%.